Buenos días, bienvenidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, a este seminario 16 sobre eficiencia energética en edificios. Este seminario es el último de cursos avanzados del año 2015 y también el que cierra los cursos de estudios mayores de la construcción CENCO. Durante todos estos cursos han pasado por aquí muchísimas personas recibiendo información sobre distintos temas de actualidad, de investigación, de apoyo tecnológico, de conocimiento que se va transfiriendo desde este organismo. En este último curso, que tengo pues el honor de dirigir sobre eficiencia energética de edificios, vamos a hacer un pequeño cambio respecto a los que hemos hecho en los últimos años. Como todos ustedes saben, el Instituto de Ciencias de la Construcción de la Torroja colabora estrechamente con el Ministerio de Fomento en el apoyo tecnológico para la redacción del Código Técnico, con lo cual siempre hemos estado muy cerca de la reglamentación y de la normativa. En esta ocasión lo que hemos querido ver es cómo el mercado puede dar respuesta a las exigencias que se le van pidiendo tanto desde Europa como, decía, desde España. Por lo tanto, este curso lo que hemos pretendido es explicar de la mano de ponentes de excepción temas fundamentales en cuanto a la teoría de la tecnología energética para después mostrar un abanico importante de tecnología que está disponible. El objetivo que tenemos no es otro que mostrar que hay tecnología suficiente como para poder cumplir cualquier tipo de exigencia. Si los edificios que veremos en el futuro serán edificios de consumo casi nulo, en la actualidad hay tecnología para poder hacerlo. Ello también, también será importante el desarrollo innovador y el desarrollo tecnológico que se produzca en estos próximos años. Por tanto, este seminario 16 de cursos avanzados, Eduardo Torroja, va a tener unas ponencias iniciales para después abrir cuatro paneles. El primer panel será sobre soluciones de aislamiento en fachadas y cubiertas. El segundo panel hablaremos de huecos, de qué pasa con el hueco como parte del edificio. El tercero será sobre ventilación e infiltraciones y el cuarto será sobre instalaciones y energía renovable. Yo, sin más, voy a agradecer en esta presentación inicial a todos ustedes por estar aquí, a los que nos siguen el curso online, que nos ha sorprendido enormemente, pero son más de 500 los inscritos online en este curso número 16 de cursos avanzados, pero también, como no, a los que hacen posible que se haga en abierto, a Mercados Metálicos, a Sonfi, a Siber, a Alder, Climalit Sangobén, Soudal, Baumit, a IPEX, Geohidrol, Optimer System, al Grupo Puma, Viacelere, al Grupo Alumisan, Geopanel, Rockbull, Nauf, Onyx y Pur. A los colaboradores, que les damos las gracias por venir a participar con nosotros, que es el Grupo de Investigación TMT de la Universidad de Sevilla, a TECIR, al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Estos cursos en general han contado con el apoyo del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Industria y el Museo del Prado. Y en nuestros patrocinadores también generales del curso completo, que han sido Viacelere, Enresa, Grupo Puma, Nauf, MAPEI, Rockpool, SICA y Thyssen. Y colaboradores del curso como ARPO, CEPCO, la CNC, la Fundación Laboral de la Construcción, Informe de la Construcción, PETEC, SIOPAN y la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración Española. Sin más, vamos a dar paso a la primera ponencia. Quiero recordar que, no sé, ustedes no lo ven porque están aquí en la sala, pero los que nos están viendo online, hoy estamos de estreno. Estrenamos un nuevo sistema, también abierto, con software libre como hacemos todo, para hacer compatible la visión de estos seminarios online con cualquier tipo de dispositivo. Yo espero que no haya ningún inconveniente técnico y que salga todo muy bien. Y les doy las gracias y, sin más, si quieren, pasamos a la primera ponencia. Hemos recortado esta presentación de introducción para asumir el retraso del atasco que se ha producido. El primer ponente que está aquí es...